Señores, miren en dónde es que yo cambio mi tarjeta Supérate. Ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y Supérate. Dirígete a Almacenes Berroa. Coge tu canasta y elige lo que te lleva, donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más. Almacenes Berroa, ubicado en la Javilla de los Botados, casi en la entrada de la Yautía, donde puedes comprar no solo con efectivo, sino también con la tarjeta de solidaridad y Supérate. En Almacenes Berroa tenemos los mejores precios. También traigo mi efectivo para llevarme mi tarjeta. Saludos, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, hoy estaremos tratando unos detalles importantes con respecto al bono escolar. Y también un comentario muy interesante que tienen que ver el video completo, a pesar de que solamente le estaré tratando 10, quitando 10 minutos de su tiempo. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Dele la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Lo primero es que para un padre o tutor, que puede ser una tía o un abuelo o abuela, conseguir el bono escolar para un menor, que incluso puede ser hasta de menos de 5 años, tiene que tener una copia de la cédula de él, del beneficiario, una copia de la cédula o acta de nacimiento del menor, un documento, ya puede ser una nota, un certificado del curso del niño, pero también les recuerdo que cada estudiante tiene un código, que si usted consigue ese código en la dirección, mucho mejor todavía. Y luego lo lleva a una de las oficinas, un punto solidario, principalmente las gobernaciones que se encuentran estas oficinas de ADES, para que se lo integren. Ahora bien, hay un detallito que era lo que le quería decir. A los nuevos que quieran ser integrados, tienen, señores, hay que conseguir, si es menor, la tarjeta de vacunación. Menor, principalmente de los 5 años hacia abajo. Tienen que tener la acta de nacimiento, una receta, señores. ¿Por qué se está incluyendo la receta y la tarjeta de vacunación? Por el seguro, porque estos menores tienen que tener el seguro de SENASA, principalmente subsidiado, en caso de que su padre no trabaje. Y algo muy importante, que si usted ya tiene esos niños incluidos en el bono, vaya recogiendo esos datos porque se lo van a pedir. Y cuando lo estén pidiendo de manera urgente, tengo entendido que le van a quitar la tarjeta hasta por 2 meses al beneficiario, hasta que entregue los datos, ¿me entiende? Como una manera de castigo porque usted no actualizó esos datos. Así que ya ustedes saben, vayan poniéndose la pila con respecto a ese detalle. Miren, yo quería hacer un comentario, pero antes les recuerdo, miren por acá, vamos a hacer un comentario que quiero que lo escuchen completo, pero antes les quiero mostrar la crema que yo uso. Ustedes ven cómo yo tengo la cara limpiecita, a pesar de que no estoy afectado, mi cara se ve limpiecita. Esto es gracias a la crema Araceli, 100% natural, que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños. Esta crema elimina las manchas completamente. Señores, en menos de una semana usted ve su resultado. Yo, cuando se me terminó la primera, yo ya me encontraba desesperado, pero ya tengo la segunda. Por acá
Yo la uso antes de acostarme, me la pongo, me lavo la cara con ese jabón que también es de Araceli antes de aplicármela y luego me la aplico en la mañana, uso el jabón para quitármela también, ¿comprende? Y quiero que sepan que hay un protector solar porque está haciendo mucho calor, que también de Araceli, compre el combo completo, que eso le sale cómodo. Ya la crema y el combo completo está en diferentes provincias como Puerto Plata, Monte Plata, La Mata de Farfán, Santo Domingo, San Juan de la Maguana. Pero además, Araceli, no importa donde usted se encuentre, se le envía. Así que comuníquese con Araceli al 829-677-7261. Así que ya ustedes saben, mi gente. Compren la crema Araceli. Bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el comentario que yo le dije que yo le quiero que hasta risa da, señores. Miren, ustedes saben bien que yo ayer le comenté sobre esta imagen que se la puse esta mañana, donde el ministro de Agricultura dice que el pollo se está vendiendo a 59 pesos. Mírenlo acá. Dice que el pollo se está vendiendo a 59 pesos. Y ahí detrás una imagen. Hay una imagen de los pollos en un supermercado desmintiendo lo que dijo el ministro de Agricultura. Ahora bien, resulta que ahora viene el senador de la provincia de Monte Plata por el PRM. Que no sé si es que ellos se quieren burlar de la población, porque cada día, señores, cada día sale una metida de pata, o no sabemos si a propósito que se están burlando de la población. Mire lo que dice ahora el senador de la provincia de Monte Plata, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Lenín López Valdés, senador de la provincia de Monte Plata, miren, a la aldea, miren cómo tiene cinco pollos, uno en la boca. Y dos en cada mano a la aldea que en su casa sí se puede comer pollo en las redes sociales. ¿Ustedes creen que eso puede ser posible? ¿Ustedes creen que con la necesidad que está pasando el pueblo dominicano, con la canasta básica para uno alimentar las familias, venga este senador y se burle de un pueblo que está pasando hambre? Señores, esto es increíble lo de esta gente. Claro, ustedes como se están lucrando con lo de nosotros, porque como es con lo de nosotros que se están lucrando, alardean de manera abusiva, señores, cada día más. Pero yo les recomiendo, porque yo conozco la provincia entera de Monte Plata, les recomiendo a Lenín Valdés que le tire foto a esa silla y que grabe mucho video y que grabe mucho video, porque lamentablemente el caso, Lenín Valdés no vuelve a ganar una senaduría en la provincia de Monte Plata. Es más, quiero que sepan que creo que ni siquiera un 1% de la población conoce a Lenín Valdés. Hay mucha gente que votaron por él porque no había de otra y se quería sacar el que estaba del PLD. Pero Lenín Valdés no vuelve a ganar, se lo estoy diciendo desde ahora, no vuelve a ganar una senaduría en la provincia de Monte Plata porque no ha hecho nada. Lleva 2 años y no ha hecho nada, señores, nada, absolutamente nada. No puede decir esto lo hice yo. Comprende, ni ayudó a nadie, porque en esta provincia él todavía no ha ayudado a nadie y no ha traído nada a la provincia. Ese es Lenín Valdés. Así que ya ustedes saben, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Principalmente esa, la imagen del senador, o casi es senador,
porque que aproveche esos 2 años que le quedan. Chao, se le quiere mucho y nos vemos más tarde. Si te gusta lucir bien a la moda con marcas reconocidas de alta calidad, dirígete a la tienda Danny Fashion, con más de 19 años en el mercado. Somos representantes de marcas exclusivas como Anthony Morato, Calvin Klein, Blue Country, Adidas y mucho más. Con 2 sucursales, una en Yamasá, en la calle María Matilde Esteve, al lado de la iglesia católica, con el teléfono en pantalla. Y la otra en Higüey, en la Bienvenido Creales, número 16, Plaza Aura. Danny Fashion, marcando las diferencias en el vestir de oro.